La foto comprometedora de Mauro Icardi en del escándalo por infidelidad a Wanda Nara. La novela de infidelidad y polémica que envuelve a Mauro Icardi no terminó. Es que después de que Marcia, dueña del portal Gossipeame, lo acusara de haberle sido infiel a Wanda Nara y de tener pruebas, el joven salió con ira a atacarla y a negar sus declaraciones. Pero el dilema no quedó ahí, sino que sumó un nuevo capítulo y la influencer redobló la apuesta. Además de contar en detalle cómo fue y lo que hizo, compartió una foto de él manejando en un auto que sería del día en que ocurrió la infidelidad. De esta manera, hace unas horas reveló: "Le pregunto a Wanda dónde habrá estado Mauro el 24. ¿Qué me dicen si les digo que con un auto prestado rojo o colorado habría manejado 300 kilómetros para buscar a una chica? La habría llamado y le habría dicho: prepárate porque te estoy yendo a buscar". Luego de que el futbolista la desafiara para que muestre pruebas, ella volvió a tocar el tema y confesó que esta es la foto que mostraría la infidelidad, ya que tiene que ver con la historia de una chica con la que mantuvo un diálogo y a la que sorprendió yendo a buscar. En ese momento, la joven, como no era de capital, armó su bolso y le habría enviado esta foto a su madre para avisarle que estaba yendo a Buenos Aires. El jugador nunca advirtió que esta imagen fue tomada, por eso se sorprendió y agregó: "Él controlaba que no hubiera celular ni nada, ningún tipo de prueba". Luego continuó: "Llegaron a Puerto Madero a unos apart hotel que serían de un amigo conocido de Mauro. Más o menos a las 8:30 o 9 de la noche. Estuvieron 2 horas y media haciendo cosas. Tipo 23 horas él se toma el palo, se va. Después, tipo 1 de la mañana, Mauro vuelve y ahí habría pasado todo lo que ustedes esperan que pase". Y detalló: "Lo mejor de la historia es que él se las tomó, la dejó sola ahí, ella se quedó hasta el otro día. Fue a almorzar a un restaurante que le había recomendado Mauro. Finalmente, para corroborar que estuvo con él, dio indicios personales del jugador y confesó que no le pagó el boleto de vuelta. Ella me dijo que para volver se compró un ticket de vuelta en micro que le salió 9.000 pesos. Yo le dije: me imagino que te lo pagó él. Y me dijo que no. Me dijo que la pasó bien. Que él es súper dulce, amoroso. Me contó que como todo jugador de fútbol, le mete garra. Me dijo que a Icardi le encanta María Becerra. Que tiene una cadenita con los 5 nombres de los nenes y que la lleva a todos lados.